Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Soy Iván Carrillo y estamos celebrando el tercer aniversario del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con un especial de las grandes historias que nos han acompañado en este tiempo? Gracias a los miembros de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle, NCC es un espacio que hoy se consolida. 3 años al aire, 3 años informando de lo mejor de la ciencia, la tecnología y la cultura en la región iberoamericana. Enhorabuena a todo el equipo que hace posible el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Katie Bauman, una de los 200 científicos participantes en el proyecto del Horizonte de Eventos, que recientemente reveló la primera fotografía que se haya captado de la sombra de un agujero negro, asegura que el siguiente paso en la colaboración científica es que la comunidad tome decisiones en conjunto, como por ejemplo, dónde poner nuevos telescopios para seguir estudiando, para alcanzar objetivos más allá de lo imaginable. Mi compañero Iván Carrillo platicó con Shepard Dolman, director del proyecto, y nos cuenta todos los detalles. La ciencia ha rebasado toda ficción. El telescopio de Horizonte de Eventos logró captar una imagen de lo invisible, la imagen del agujero negro que se encuentra en la galaxia Messier 87. Un agujero negro es, básicamente, gravedad fuera de control. Se produce cuando una cantidad suficiente de materia se encuentra en un espacio lo suficientemente pequeño para que la gravedad sea tan grande que ni la luz pueda escapar. Tomar la primera fotografía de un agujero negro es un salto hacia adelante extraordinario. Hace más de un siglo que sabemos que existen, pero nunca habíamos visto uno, hasta ahora. Sabíamos cuál sería su posible apariencia a partir de simulaciones desprendidas de los conocimientos físicos y de teoría gravitacional que tenemos. Podíamos crear simulaciones en computadoras, pero ver uno es un gran paso hacia adelante porque podemos entender mejor todas las teorías y simulaciones en las que hemos estado trabajando. Es una manera de comprobar la teoría de Einstein, que se ha confirmado a través de esta nueva prueba, y también es una manera de que entendamos cómo los agujeros negros afectan el universo que nos rodea. Cuando observamos el cielo nocturno, las estructuras que vemos se deben a la influencia de agujeros negros supermasivos que existen en el centro de la mayoría de las galaxias. La hazaña científica fue gracias a la colaboración de 8 grandes telescopios en diversas partes del mundo, incluido México. La coordinación entre ellos logró hacer un telescopio virtual del tamaño de nuestro planeta. Es casi mágico cómo se juntaron estos telescopios. Hemos trabajado juntos durante más de 20 años. El método de trabajo es colocar antenas parabólicas por todo el planeta y relojes atómicos en cada una. Así se reciben las ondas de radio del agujero negro y cronometramos la llegada de cada onda de radio en cada localización geográfica: México, Chile, España, Arizona. Juntamos todos los datos que se han registrado y los comparamos, y esto nos da un telescopio tan grande como la distancia entre las antenas. Imagínate un telescopio gigante como la distancia entre Chile y México o España, y así es como podemos ver algo que es tan pequeño. Así es como podemos tener una imagen de un agujero negro. Yo he estado trabajando durante casi 20 años en este proyecto, pero más que eso tenemos una colaboración muy grande de 200 personas, 60 institutos y 20 países en diferentes regiones trabajando en conjunto, todos con este propósito científico en común, y no hay felicidad más grande que lograr este objetivo rodeado de todos estos colegas, trabajando todos juntos en esto. Ver esa imagen por primera vez en la computadora es increíble. Sentarte y observarla, mirarla fijamente, porque es tan pura, es una señal tan limpia. La naturaleza ha sido muy generosa con nosotros al dejarnos ver algo que creíamos invisible.
¿Qué distancia se encuentra el agujero negro captado en la imagen? Para saberlo hay que imaginar un bólido que viaja a 300.000 kilómetros por segundo durante 50 millones de años. Es la luz. Aunque es una cifra casi inimaginable, es una distancia relativamente corta para las dimensiones de nuestro universo. El próximo reto para los investigadores es conseguir una imagen en movimiento. Con ello, la humanidad conocerá la primera película de un agujero negro. Actualmente la NASA está trabajando en Artemisa, la próxima misión enfocada en la exploración con astronautas de la Luna y que se espera sea lanzada en el año 2024. Será el proyecto que llevará por primera vez a una mujer al satélite natural de la Tierra. Esto ocurre a 50 años de que esta hazaña fuera lograda por el programa Apolo, del cual una de sus misiones más emblemáticas, Apolo 13, no logró posarse en la Luna, pero nos dio una gran lección de heroísmo y espectaculares imágenes. Hoy iniciamos nuestro recorrido científico mirando hacia el espacio y tratando de contestar de la mano del Observatorio Europeo Austral y el Instituto de Astronomía Max Planck algunas de las más grandes preguntas de la humanidad. ¿Cómo se forman los planetas y las estrellas? ¿Qué podemos aprender de los planetas que orbitan otras estrellas que no son nuestro Sol? Una de las noticias más significativas del año fue en torno a las observaciones que alimentan nuestra esperanza de encontrar un planeta con características similares a la Tierra. Un instrumento del Observatorio Europeo Austral captó desde el norte chileno la primera imagen confirmada de un planeta formándose en el disco que rodea a una estrella, informó la entidad astronómica. Señaló que la observación se realizó con SPHERE, un instrumento buscador de planetas instalado en el Very Large Telescope, el cual se ubica en el Cerro Paranal. El equipo de astrónomos responsables de la observación estuvo liderado por un grupo de científicos del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, Alemania. El planeta, que destaca claramente en las nuevas observaciones, se encuentra a unos 3.000 millones de kilómetros de la estrella central, lo cual equivale a la distancia entre Urano y el Sol. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex. ¿Pertenecen los icebergs a la humanidad o son de quien los encuentra?
Es una pregunta que viene a colación por nuestra siguiente historia, donde empresarios canadienses han hecho un lucrativo negocio embotellando el agua más pura que se puede encontrar para venderla a precio de oro translúcido. Conozcamos al cazador de icebergs. En Terranova, Canadá, Edward King cambió sus redes de pesca hace 20 años por una actividad mucho más lucrativa, la caza de icebergs. Cada temporada sale a navegar con su tripulación para obtener estos bloques de hielo provenientes de Groenlandia, cada vez más frecuentes en la región. El agua dulce de los glaciares del Ártico, congelada hace más de 10.000 años, es codiciada por su pureza y se vende a precio de oro en Canadá y en el extranjero. En Terranova son hojas muertas, se derretirán en unas pocas semanas y volverán naturalmente a la naturaleza de todos modos. Por lo que no estamos dañando el medio ambiente, no tomamos nada, solo estamos utilizando el agua más pura que podemos encontrar. En solo dos meses, la tripulación recuperó aproximadamente 800.000 litros de agua de icebergs, vendidos a $1 por litro. Una verdadera mina de oro vinculada a la aceleración del calentamiento global que los comerciantes de la región se han apurado a explotar. Kerry Chalk embotella agua de iceberg y la revende a $16 por unidad. Hoy, con el agua de icebergs, probablemente somos más grandes que nunca, exportando a Europa, Singapur, Dubái, y acabamos de conseguir clientes en el Medio Oriente con nuestras botellas. Entre mayo y julio, cientos de estos gigantes polares se desprenden de los glaciares de Groenlandia y navegan hasta la isla canadiense. Las aldeas costeras a lo largo del camino de los icebergs también los ven como un maná financiero bienvenido tras el declive de la industria pesquera. Barry Strickland es un ex pescador. Hace 4 años que organiza excursiones turísticas alrededor de los icebergs. Mejora cada año. Tenemos buses viniendo ahora. Recién tuvimos un bus turístico. Tenemos 135, 140 autobuses de turistas con personas mayores que vienen al pueblo cada temporada, por lo que es muy bueno para la economía. Pero detrás de la atracción se esconde una oscura realidad. La aceleración del calentamiento global en el Polo Norte, que favorece la aparición de icebergs. Es una imagen concreta del calentamiento global. Ver icebergs que llegan hasta lugares donde las aguas están tan calientes, es verdad que genera interrogantes. El Ártico se está calentando 3 veces más rápido que el resto del mundo. En junio, Groenlandia sufrió un derretimiento de glaciares récord para esta época del año. Estamos viendo el especial del tercer aniversario del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. No se vayan.